me dijo que los habían llevado los chicos y yo no sabía ni de qué me hablaba. Ya casi. ¿Cómo que los como llevaron? Como para tener su bebé, le faltaban 10 días. Los militares. Los dos chiquitos, los dos. Dice que los tipos les dijeron a los policías que la estaban ahí. Ustedes lleven a estos niños y hagan con ellos lo que quieran. Y nunca tuve ninguna noticia. Cuando salimos, le dije, la nena, dijo, ¿qué nena? Le quiero dar una linda noticia. Le digo, mi nieta que estaba ahí. Laura estaba embarazada. Mario, no figura ninguna nieta. De 8 meses. No hay ninguna chico, no hay ninguna criatura. Porque los primeros días que uno llora tanto y se desespera tanto y no sabe qué hacer, llega un momento en que dice, piénsalo, pero ¿cómo? Si a mí me hubiera pasado, mi hijo no hubiese hecho nada por mí, ¿cómo voy a quedarme tranquila, acatando lo que disponen? Algo había que hacer, ¿no? Caminaba alrededor de la plaza y en un costado de la fila iba preguntando si había alguna abuela de desaparecidos. Todos los jueves nos reuníamos en el Tortoni y después que terminaba la caminata por la plaza nos reuníamos al Tortoni. La búsqueda de los nietos tenía que ser distinta, porque nosotros en la plaza estábamos buscando a los hijos. Que íbamos al Parque Pereira, que nos reuníamos para hablar, decíamos, y si pasa el policía o alguien que nos pregunta qué hacemos, entonces poníamos la excusa que era un cumpleaños de una, que se jubilaba otra. Los datos de abuelas empiezan con las campañas que hicimos ya como abuelas, como institución, dentro y fuera del país. En el mundo entero se sabía porque viajábamos al extranjero, difundíamos, esclarecíamos. El director del Buenos Aires, Herald, también fuimos 2 o 3 abuelas, y él nos dijo que en Marina, Ejército y Aeronáutica había listas de gente esperando a esos chicos nacidos en cautiverio.